Hola chicas, aquí me tenéis otra vez como otro día más. Esta vez es para traerles mis compras en el crucero que hice hace unas semanas por el Mediterráneo Oriental. Yo colgué algunas fotos en Facebook respecto a donde estuve, ¿no? Sobre todo en Turquía, en Estambul, que es un país con mucho encanto. Y bueno, pues tienen una fama, hay un gran bazar que es enorme y son los reyes de la imitación. De hecho, eso también lo dije en Facebook. Y bueno, pues me dijeron algunas de mis chicas que me siguen que querían pues, que les enseñara mis compritas. Y bueno, pues voy a ello. Bueno, pues... lo que compré en Turquía, en este gran bazar, en este mercado que es muy famoso, de hecho yo no conocía la verdad de este lugar, pero me dijeron en el barco, la gente que estaba ahí, de que aprovechara hacer unas compras y que sobre todo pues pidiera mucha rebaja, porque se conoce que ellos te dan un precio y tú puedes bajarle hasta el 70% incluso. Bueno, yo en ese caso a lo mejor no fui muy lista, pero conseguí a lo mejor hasta un 60% y bueno, pues la verdad que me vine contenta. Es este bolso de Michael Kors, como veis, es un bolso precioso, a mí es que me encanta. La imitación es tremenda porque se parece muchísimo a un original y no solamente ya por fuera, sino las terminaciones que tiene, que está muy bien acabado. Es un bolso que no es de piel, es sintético, pero es un sintético, no es blandito, es como muy durito. Y bueno, tiene la pinta de ser un buen bolso. Luego tiene la parte de la asa que es para llevarlo así. Y de hecho a mí me viene genial porque es necesario cuando voy con el peque, entonces voy muy cómoda llevándolo aquí. Pero si no, pues también lo puedo quitar y llevarlo de esta manera. Pues un bolso original de Michael Kors está costando entre los 190 euros hacia arriba, más o menos. Bueno, pues este bolso me pidieron unos 120 liras turcas, que viene a ser como unos 80 euros. Pero yo conseguí llevármelo por 30. También quería enseñarles por dentro cómo es, que es una cosa que me ha gustado mucho porque es mucho mejor que las imitaciones que hay en los negritos, en las mantitas, en el top manta que encontramos a veces en el metro. Y por dentro está genial porque todo pone Michael Kors, como lo veis, MK. En dos divisiones, aquí también puedo meter varias cositas. Como veis, por dentro también está muy bien el acabado, la cremallera me corre muy bien y la verdad pues yo tenía ilusión de comprarme uno, pero como era tan caro el original, pues dije bueno, pues me voy a apañar con este. Y mira, de verdad, si yo es que no lo digo, no se dan cuenta. De hecho lo he enseñado a unas amigas y me dijeron lo mismo, oh qué bonito tal, porque realmente es un bolso, parece original. Esto, cogí este bolso, esta es la imitación de Long Chang, para que veáis que esto es todo en piel. También igual que las asas, y como lo veis, pues es el típico bolso de Longchamp de tela. Hay de muchos colores, pues yo cogí este color porque es el que más se lleva. De hecho yo ya tuve anteriormente uno, me duró muchos años la verdad. El original creo que son unos 70 euros, pues bueno, yo pagué alrededor de 12 euros y me encantó porque es que de verdad es que es lo mismo. Tiene hasta la etiqueta, es que es impresionante, tiene la etiqueta de Longchamp, como lo veis aquí, París, es impresionante, para que veáis las terminaciones. Es verdad que hay puestos que
que son, hay que ver la calidad, porque hay puestos que son como la calidad baja y luego hay puestos que vas buscando y encuentras una mejor calidad y de hecho es allí donde te van a pedir más precio, pero tú tienes que ser muy lista y regatearles, ¿no? Como suelen ellos estar acostumbrados, pero normalmente pues allí van muchísimos turistas, hay mucha gente que compra el por mayor. En este caso pues yo compré en este puesto dos bolsos y compré este de aquí, quiero que lo veáis por dentro porque es que realmente es igualito, yo no sé en qué varía, incluso la parte de adentro tiene el compartimiento, la bolsita para meter ahí alguna cosita y bueno, y todo lo demás es así, o sea, es de un solo fondo. Bueno, pues me lo vais a ver mucho. Luego mi parada por Grecia, ahí no compré demasiadas cosas, pero porque realmente no pensaba yo en ir a comprar nada, teníamos poco tiempo para estar en Mykonos, en esta isla preciosa, de hecho disfrutamos del mar y bueno, pues pasando luego después de comer dimos una vuelta por todo el pueblito, es un pueblo precioso, encantador y pude encontrar pues muchas prendas colgadas por ahí y este vestido me llamó la atención muchísimo, para que lo veáis, es un vestido emplean estilo griego porque viene aquí de esta manera, todo colgandito, luego tiene esta terminación muy bonita que más o menos va a esta parte de debajo del pecho, solo para que lo veáis así, más o menos de parte del pecho. Os voy a dejar una toma donde luzco el vestido, no sé si se va a ver muy bien, no, es verdad que se transparenta un montón la calidad, pues parece un poquito entre algodón y sintético, pero no me molesta, o sea, no es que sienta picor ni nada. Lo he usado en el barco en una noche de gala que teníamos y bueno, pues me lo puse. Este look le queda muy bien, un peinado con trenzas, así en plan griego, así todo. En esas tiendas no se suelen hacer rebajas, de hecho pues nadie me dijo nada y bueno, lo que marcaba, no sé si fueron 15 euros, 18, algo así, bueno, me parece.